más allá de todas las cosas que podemos hacer, incluyendo este cine al espacio Inca, creo que potenciar el cine argentino es lo más importante, ¿no? Y poder a toda la gente de la localidad de Palpalá y a toda la gente del Gran Jujuy, que tenemos el 50% de la población de la provincia, poder ofrecerles estas películas para que se nutran, ¿no?, con el talento argentino y qué más, empezar a trabajar sobre lo nuestro, ¿no? Creo que eso es lo más importante en el cual vamos a hacer con esta firma el convenio, ¿no? Entonces, potenciamos el cine, potenciamos a la localidad de Palpalá y a su vez potenciamos a lo nuestro, ¿no?, a lo argentino. Estamos muy contentos, muy agradecidos al intendente aquí presente que haya decidido volver a integrar parte de la red. Palpalá, como ustedes saben, esta sala integró la red Espacios Incas hace mucho tiempo, hace más de 6, 7 años que no estábamos más, no había más convenios suscritos. Y bueno, aquí hubo una decisión de ambas partes, del intendente de aquí localmente y de nuestro presidente Nicolás, la decisión de seguir afianzando la exhibición del cine argentino, ocupando territorio y poder llevar los estrenos argentinos a todo el pueblo argentino es maravilloso. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos y con muchas expectativas. El convenio, los alcances son infinitos. Si bien el convenio puntualmente habla de lo que es Espacios Incas, son de la proyección de todos los estrenos argentinos, que incluye la proyección también de los cortometrajes argentinos realizados localmente y a nivel nacional. Más allá de ello, la posibilidad de que puedan aplicar a los diferentes programas que el Inca otorga. Es decir, son los estrenos argentinos, los fines de semana, los días que dan cine, y posterior a ese hay diferentes programas como las escuelas van al cine, podés invitar a un colegio a que proyecten una película, verlas, hacer tareas. El alcance es ilimitado.